Estamos ya con Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Míster, después de este partido, ¿qué sensación le queda? Otra derrota, veníais de la del City. No sé cómo ha visto usted el partido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Queréis hablar de fútbol o hablamos de otro? ¿Si quiero hablar de fútbol? Sí. ¿Quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. ¿No quiere hablar usted de fútbol? No. ¿De qué quiere hablar, Carlo Ancelotti? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere, empecemos por esa parte. Creo que es más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Que una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista, prefería empezar hablando de su punto de vista futbolístico. Soy muy calmo y tranquilo, y que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a un jugador, y que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de poder enfrentarme a ti. Vale.